Hola, buenas tardes a todas las personas que se encuentran conectadas. Vamos a dar inicio a la primera sesión virtual de Datos y Relatos, que para quienes no conocen es una actividad que hacemos mensualmente desde el año pasado con la apertura de la Cinemateca y hace parte de las actividades del proyecto Creación y Experimentación de la Cinemateca Bogotá. Estas sesiones son sesiones abiertas eh, con expertos centrados en la transformación de de narrativas a partir de la evolución de las tecnologías. En sesiones pasadas hemos tenido varios invitados con diferentes temáticas como inteligencia artificial, eh, que por ejemplo estuvo Jorge Caballero en el mes de marzo, y en esta sesión eh, nos acompaña Mauricio Vázquez con su charla eh, Diseño Transmedia y Humanidades Digitales Intermediales para la apropiación de archivos culturales. Voy a hacer una pequeña presentación de Mauricio. Eh, Mauricio es profesor e investigador asociado al Departamento de Comunicación Social de la Universidad de AFIT de Medellín. Es profesor de la Maestría en Comunicación Transmedia y forma parte del equipo de Medialab y AFIT. Sus áreas de interés se encuentran, digamos, en la reflexión sobre cuestiones vinculadas a la arqueología de los medios, eh, la convergencia, la intermedialidad y la transmedialidad desde la perspectiva de la comunicación y el diseño, y asimismo pertenece al grupo de investigación de comunicación y estudios culturales del Departamento de Comunicación Social. Eh, pues es licenciado en filosofía y letras de la Universidad de Caldas, eh, es un especialista en, en estética de la Universidad Nacional de Medellín, se de Medellín, eh, magíster en educación de la Universidad de Manizales, eh, y de ahorita es en candidato a doctor de diseño y creación de la Universidad de Caldas. Entonces eh, vamos a tener esta charla y al final vamos a dar un espacio de 10 minutos para que las personas que quieran hacer preguntas a Mauricio pues las hagan y Mauricio va, va a responderles. Entonces sin más pues bienvenido Mauricio, qué chévere que estés aquí con nosotros y vamos a estar muy pendientes de esta charla tan interesante. Bueno Daniel, muy buenas tardes a todas las personas que nos están viendo. A través de las redes sociales, pues muchas gracias por, por este espacio. Es un placer eh, pues hablar hoy un poco de este, de este proyecto Transmedia, esta experiencia de investigación-creación que trabaja alrededor del más paisa de todos los bogotanos o el más bogotano de todos los países. Digamos que León de Grave tuvo la, la capacidad de alguna manera de romper esos estereotipos regionales y de conectar a través de, de la literatura eh, un país. Eh, este es un proyecto colectivo de creación colectiva eh, en el que han participado muchas personas. Es un trabajo de colaboración que vincula a los estudiantes del pregrado en comunicación social, de la maestría en comunicación transmedia, eh, que vincula a todo el equipo de sala patrimonial de la biblioteca Luis Echavarría Villegas eh, y que hace parte de las actividades del Media Lab EAFIT en conjunción y en trabajo eh, aliado y el amado con el Salón de Nuevas Lecturas de la Fiesta de la Cultura y el Libro eh, de la Ciudad de, de Medellín. Entonces, yo básicamente soy una, una especie, soy el muñequito del ventrílocuo, para decirlo de alguna manera. Eh, somos eh, un equipo de personas de distintos campos de conocimiento, un equipo realmente interdisciplinario que ha venido colaborando eh, desde hace dos años, mucho más de dos años en el desarrollo de, de, esta, de esta propuesta. Eh, no quiero dejar pasar la oportunidad para, para agradecerle a, a dos personas que creyeron en este proyecto desde, desde el comienzo, a Patricia Ospina de la, de la biblioteca, la jefe de la biblioteca. Eh, Luis Echavarría Villegas y a María Isabel Duarte, eh, la directora de la sala patrimonial con quienes hemos emprendido la aventura de sumergirnos en el mundo y en el archivo de León de Greiff. Eh, entonces hoy vamos a hablar un poco de cómo, de cómo este proyecto marca un tránsito eh, entre, digamos, una comprensión computable del archivo eh, y, una, y una comprensión transmedial de, de un archivo eh, que tiene valor eh, histórico y cultural, no solamente para la región eh, antioqueña, sino para el país y eh, en general para, para el mundo cultural, eh, pues es de aclarar que eh, la obra de León de Greiff ha sido traducida a múltiples idiomas, eh, ruso, eh, italiano, eh, hay traducciones al alemán, eh, en Suecia eh, se le lee, de hecho hay un festival, el Festival de la Noche, que celebra la figura de León de Grave, justamente porque además de conectar a, a, a la región paisa con, con, con Bogotá, pues este es un autor que logró conectar el mundo de, del trópico con el mundo eh, nórdico por los antecedentes del abuelo de, de León. Entonces, este es un personaje con mucho, con mucho valor. Eh, histórico cultural político un, un, un tipo revolucionario y aguerrido que desde las letras encaró pues, eh, eh, la, la sociedad más conservadora de, de este de este país digamos que aquí hay un, un punto de partida para nosotros muy importante que tiene que ver con la comprensión del archivo y cómo y cómo el diseño transmedia se convierte en una herramienta eh, potente para enfrentar eh, ese archivo. Eh, en primera instancia, implica concebir el archivo no como una suerte de momificación de material histórico y documental, sino una comprensión del archivo emparentado con la idea de base de datos. El archivo es fundamentalmente una base de datos explorable, minable, en el sentido de, de minería textual y de minería. Eh, de datos, pero también es un repositorio mnemotécnico, es un dispositivo de agenciamiento de memorias colectivas que mm, aluden a una idea de memoria que no solamente se pone en el plano de la recordación, sino además que eh, permite, digamos, la activación de procesos culturales de apropiación a través de, de modos distintos eh, de invención y de creación y de remezcla cultural. entonces desde esa perspectiva abordamos nosotros la idea de archivo nos enfrentamos al, archi al archivo de león y empezamos una exploración eh, bastante bastante diversa bastante heterodoxa eh, hay, hay un aspecto sin el cual este ejercicio no es posible y que es parte fundamental de los procesos de conservación de memoria que implican la adquisición en este caso este archivo fue donado generosamente por eh, Yalmar de Grave y por Alexis de Grave, quienes además eh, nos permitieron, nos cedieron los derechos de adaptación y de experimentación con, con este archivo, lo cual, digamos, significó una, una posibilidad gigantesca eh, que no se otros en otros proyectos eh, de exploración de archivos culturales debido a las limitaciones que implican los eh, asuntos, las cuestiones vinculadas con los derechos de autor. En este caso, eh, se desarrolló ese, ese proceso, digamos, un proceso de restauración, de clasificación, de catalogación y de digitalización de algunas piezas del de archivo, sin las cuales, insisto, este trabajo eh, no hubiera sido posible y que se garantizó en el contexto de la sala patrimonial de la biblioteca Luis Echavarría, el Centro Cultural Biblioteca Luis Echavarría Villegas de la Universidad de Afit. Ese, ese proceso, de alguna manera, nos llevó a trabajar alrededor de dos aspectos fundamentales en relación con el archivo. Primero, vinculaba a la comunicación pública de ese archivo. O sea, hay que, una tarea fundamental de las instituciones de preservación social de la memoria está, está vinculada al hecho de que eh, esa memoria no puede ser una memoria muerta, eh, de que eh, la conservación eh, y la catalogación, digamos, eh, no son actividades suficientes, sino que en, en la línea y parafraseando al profesor Jesús Martín Barbero, hay una tarea comunicativa que está vinculada al hecho de que no solamente hay que traer más público al archivo, sino hacer más público ese archivo que ha sido curado y que ha sido resguardado. Eh, un, en un segundo aspecto, digamos, hay, había una tarea fundamental que, que enfrentamos en el proceso que tiene que ver con la apropiación del archivo, es decir, la manera como ese archivo activa otras prácticas creativas, facilita conversaciones, entra a jugar un papel cultural importante en el contexto de la ciudad, eh, más allá, digamos, de la ceremonia y de, y de esa especie de. de, de eh, acceso ritual, digamos, eh, que caracteriza otros archivos. La idea era, eh, en el tono mismo greifiano, provocador y beligerante, pues detonar procesos creativos en el contexto de la ciudad, resignificar el archivo y convertirlo en una posibilidad de invención eh, colectiva. Eh, eso, eso nos llevó a, a dos aspectos, a trabajar en dos aspectos más. Uno, la línea estética que apuntaría a lo que nosotros concebimos como una dirección de arte transmedia, es decir, la idea es que el proyecto se vea, se sienta eh, de, una manera, de una manera particular a medio camino entre el pasado y el futuro, y eh, digamos que a través de esa, esa definición, eh, pues pudiéramos hacer procesos de, de adaptación de remezcla y sobre todo de invención utilizando como como o como pretexto eh, eh, el archivo y la obra de león de, de grave eh, ese archivo que habla de aspectos biográficos pero también de aspectos estéticos y artísticos pero eh, que sobre todo habla de un país y de una de una ciudad que se quiere sobre todo distinta eh, en el, en el siguiente aspecto, digamos, empezamos a hacer un trabajo de exploración eh, tecnológica, o sea, qué tecnologías teníamos y qué plataformas teníamos disponibles y eh, qué necesidad de diseño de interfaces y de diseño de dispositivos o de remezcla de dispositivos requería este proyecto. Y ahorita les vamos a mostrar un caso particular que es el caso de un asistente de voz que fue diseñado en el marco de este proyecto. Finalmente, un trabajo digamos desde el comienzo del proceso en paralelo no esto no es un asunto digámoslo así secuencial pero que estaba vinculado a una caracterización y a una priorización de los públicos a los cuales se eh, iba y se va a dirigir el proyecto definiendo claramente eh, en clave digamos de, de lo que implican las lógicas de producción transmedia pues en qué momentos y en qué instancias y en qué niveles y en qué grados íbamos a facilitar acciones de participación de los públicos. Digamos que este mapa marca un poco el paso a paso de todo el proceso, es una abstracción de lo que ha sido el proceso eh, y que marca probablemente una ruta sobre cómo enfrentar eh, el trabajo con eh, otros, otros archivos. Eh, esto finalmente lo que nos entrega es un marco. Eh, para experiencias transmediales nosotros no creemos en que eh, en la idea digamos difundida hoy de que las experiencias se pueden diseñar no nosotros creamos como diseñadores marcos para que las experiencias sucedan pero las experiencias tienen lugar en las vivencias cotidianas, en el contacto o en la fascinación que un proyecto de esta naturaleza puede ofrecerle a los distintos públicos, participantes y colaboradores. Hay una, hay una dimensión muy importante del archivo que nosotros exploramos, que es lo que llamamos nosotros el archivo computable, que está muy cerca a esa idea ampliamente difundida eh, de computabilidad en las, humanidades, en las humanidades digitales. Ese archivo computable, aquí hay una, digamos, una muestra de esos ejercicios que hicimos, tiene que ver con ese archivo eh, que convirtió los átomos en bits y los bits en signos eh, y los signos. ...en unidades semánticas y eh, que pueden ser, digamos, exploradas, contadas eh, eh, a través de una herramienta como, como estas, Boyan Tools, que nos permite de alguna manera y que nos permitió hacer un trabajo de prelectura de la obra de León. Digamos que León, antes de empezar este proceso, excepto por eh, la balada de Sergio Stepansky, eh, que es probablemente uno de sus, de sus poemas más conocidos... Eh, pues era, era un desconocido para nosotros. Y digamos que estas herramientas nos permitieron la primera aproximación, digamos, que nos marcaba eh, eh, frecuencias, conceptos, palabras, términos, imágenes, que paulatinamente fueron guiando el proceso de exploración e inmersión en el archivo, en el archivo de León. Eh, es, resulta bastante interesante por ejemplo que en este ejercicio que hicimos sobre la primera, eh, la primera parte, la primera, el primer tomo de la, de la obra poética compilada por, por hijo Yalmar de Grave, una de las palabras que tiene más frecuencia eh, relativa es la palabra, la palabra pingüino, eso ya marcaba una ruta eh, que tiene que ver los pingüinos con los búhos con el cuervo, hay un bestiario digamos que nosotros empezamos a descubrir justamente a partir de eh, estos patrones emergentes eh, en este análisis de, de, de frecuencia, eh, pues que, que nos marcaban una ruta para empezar a sumergirnos en la obra del león, las nubes de palabras, por ejemplo. Eh, digamos, voy a, voy a cambiar un momento la pantalla, la herramienta de análisis que nosotros usamos para estos ejercicios de, de prelectura. esta herramienta se llama odan se llama tools, sí? Y eh, sorprende, por ejemplo, que la palabra noche aparezca en este primer tomo referenciada 555 veces. Eso hace a León, digamos, un, un, un poeta eh, que evoca ciertos aspectos del, del romanticismo, pero es una suerte de romanticismo eh, eh, tropical, ¿no? que está atravesado por otros vectores expresivos. Eh, que luego nos vamos a ir encontrando en el desarrollo de, de su obra, ¿no? Aquí hay una especie de, de, de morita, ¿no? De representación a través de eh, unidades eh, semánticas por, por frecuencia que nos muestra la distribución, digamos, de ese, de ese lenguaje en la obra digitalizada de León y un poco acá, sí, la manera como en el desarrollo de esa obra se van dando ciertas frecuencias de aparición de los, de los textos. Esa, esa aproximación digamos eh, a la obra de león es posible solamente a través de esa dimensión computable del archivo de esa exploración digamos de esa, de esa computabilidad vía digitalización del archivo y es muy potente básicamente porque le permite a uno en un tiempo eh, muy corto hacerse una idea de alguna manera, de lo que significa y de lo que contiene y de lo que lo espera uno cuando se sumerge en la obra de León de Greif. Luego entramos a, a otra dimensión, lo que nosotros llamamos la dimensión no computable de el archivo, que está vinculado a esto, por ejemplo, a estas materialidades. Esta es la carátula del primer número, la portada del primer número de la revista Panida que fue digamos el espacio que agrupó a los trece panías el, el grupo literario y el grupo político y creativo que eh, de alguna manera eh, potenció la figura de León de Grave eh, vemos aquí digamos una, una evocación a, a algunas imágenes de la mitología de la mitología clásica eh, una evocación al dios Pan ese dios del vino eh, de la música y de la fiesta y una ilustración, eh, digamos, eh, en relación con eh, eh, un, un, una selección poética y textos, de hecho, eh, de, de los distintos eh, panías eh, que se complementan. Rendón, eh, para, para quienes no lo conocen, fue el diseñador de la cajetilla de eh, cigarrillos piel roja. Fue amigo íntimo de, de León. Y, y suicida, uno de los suicidas parecía y, y al, a, algunas, digamos, eh, eh, especulaciones dicen que había una suerte de pacto eh, que llevó al suicidio pues a, a varios de, de estos, eh, de los integrantes de este, de este grupo. Rendón fue uno de ellos. Y dicen que León murió eh, en, eh, con una imagen de, de Ricardo Rendón en eh, su, mesa, su mesa de noche. Esta dimensión matérica el papel ajado, el papel que evidencia el paso del tiempo, las técnicas litográficas, el trabajo y el sello, la traza, la huella del ilustrador, digamos, son aspectos, materialidades no computables de ese, de ese archivo que muestra, digamos, otras, otras dimensiones y que entrega otros elementos a los sentidos y a la experiencia. Otras dimensiones no, no computables tienen que ver con... Con estos hallazgos, por ejemplo, eh, este que está recogido en este libro que se llama María Cano, la Virgen Roja, que muestra la manera como se introdujo en la vida cultural eh, paisa eh, eh, la, la revista Panía y lo que significó. Básicamente, eh, María Cano lo que hizo fue incorporar a sus tertulias literarias un espacio de autoformación de una, de una clase social eh, eh, emergente. Eh, el artesanado colombiano específicamente, eh, en el cual se gestaron, digamos, ideas de transformación política, ideas espirituales y religiosas, e ideas estéticas eh, que, digamos, atravesaron la vida cultural del, del país. Eh, este es un poco, voy a leer un fragmento de esta, de esta biografía novelada de Beatriz Elena Robledo alrededor de la figura de María Cano, cómo se recibió la revista Panía en su momento histórico. Dice ella, leyeron y discutieron cada poema y cada cuento de la revista con el deseo de absorber los vientos nuevos y refrescantes de una literatura viva que se sacudía con decisión el polvo rancio y moribundo de las formas manías, de los lugares comunes, del artificio decadente. Un tal Fernando Villalba, que después supieron que era seudónimo de alguien de la redacción, al agua al Dios Pan, el inspirador del nombre de la revista. Entonces, estos aspectos empiezan a evidenciar el papel histórico que eh, León de Grave y los 13 panidas que su círculo, digamos, intelectual y creativo tuvieron en la vida cultural eh, de la ciudad de Medellín y posteriormente de, del país. Otros aspectos importantes que tienen que ver con, con esa traza indexical, matérica del archivo, están vinculados a esto que, que muy gentilmente y muy amorosamente María Isabel Duarte eh, eh, empezó a revelarme en los recorridos eh, habituales y reiterados por el archivo en la, en la sala patrimonial de, de la biblioteca de la Universidad de Afit Las huellas que León dejaba en los textos eh, a través de, de sus dibujos, las firmas, que y aquí hay un dato supremamente curioso que nos empieza a marcar la relevancia, que esa idea de los otros yoes, como los denominaba eh, eh, León, que son esas múltiples eh, personalidades poéticas, que empiezan a jugar un papel muy importante, muy diferente de los alter egos, por ejemplo, eh, en el caso de, 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 otros, de otros poetas como, como Pessoa. Aquí, digamos que los otros yoes tienen una, un rasgo fundamental y es que se convierte en una suerte de juego identitario y de desdoblamiento de León, al punto de que él, varios de los libros de su colección, los marca con eh, esos otros yoes, con los nombres de esos eh, otros yoes. Leo Legris, eh, eh, Sergio Stepansky eh, y eh, los otros, eh, otros jóvenes y mantienen de todas maneras eh, el lenguaje poético que caracteriza la obra de León, ese juego de invención permanente eh, del, del lenguaje. Las marcas, digamos, que contradicen algunos de los aspectos que, que la idea generalizada sobre la figura de León nos ofrecía y es que León era... Un, un desordenado y un bohemio, pues básicamente lo que muestra es que León y luego María Isabel nuevamente nos introduce, digamos, a un libro, una especie de libro de contabilidad en donde eh, León guardaba juiciosamente un registro de la totalidad de sus libros, muchos de los cuales abandonó cuando hacía sus viajes eh, en, en la ciudad de Bogotá y que Hernando que antequera recuperó a través de un proyecto como las moxininfadas de Gaspar. Entonces, estas, estas huellas, estas marcas, estas trazas, el paso de los años sobre el papel, constituyen parte fundamental de la experiencia posible con el archivo que, digamos, la minería textual que les mostraba hace un momento no nos pueden ofrecer, y que es el contacto directo. Con el archivo el que nos permite. Este es un poco de, de la bitácora que fuimos construyendo. Eh, este, este proyecto arrancó justamente el 16 de marzo de, de 2018, y estas son algunas evidencias de ese, de ese recorrido, de esas huellas, de esas trazas, de esos recovecos del archivo que, muy juiciosamente, eh, eh, los conservadores, el equipo de conservación guarda esas firmas, esas firmas de esa identidad multiforme y cambiante que caracteriza a la figura de León de Grey. Aspectos que están, que reposan eh, en, los, en los anaqueles y en los espacios físicos de, de, la sala, de la sala patrimonial. Y este que fue, creo que, la joya de la corona del archivo, eh, por varios sentidos. Primero, refuerza esa, esa conexión multimodal de León. Con, con la gráfica, con la música, con la poesía, eh, eh, a través de una, una cartografía, una representación cartográfica que hace de Bolombolo, Antioquia, luego de una, una suerte de viaje eh, mítico eh, que realiza, eh, en, donde, en donde León se interna en el trópico y, eh, digamos, sucede un, un giro muy importante. En su, en, su trabajo, en su trabajo poético, eh, conectando no solamente con, con ese mundo de vida del trópico al lado del río, sino además que lo conecta con sus antepasados eh, suecos y empieza probablemente un viaje imaginario entre Bolombolo, Antioquia, y Corpilombolo, Suecia. Estos descubrimientos son el resultado de, eh, de explorar, de recorrer, de dejarse tocar, digamos, por, por ese archivo y toda su, su potencia. Entonces, eh, está claro, y aquí traigo a colación a, a Johanna Drucker en un texto, digamos, de los textos fundacionales de las humanidades digitales, en donde incluso en ese momento histórico se empieza a ver una limitación de ese paradigma de la computabilidad, de ese eh, intento de convertir eh, la totalidad de los átomos en bits, y, eh, digamos, matematizar la lectura de, de los textos y de los objetos culturales para dar lugar a, uno, el reconocimiento de esa posibilidad, eh, pero además la necesidad de integrar, eh, eh, digamos, entornos tecnológicos absolutamente complejos, absolutamente diversos, a través de estrategias de diseño que, digamos, van a, a dar una perspectiva distinta a la que ofrecía la primera forma o los primeros modos de humanidades digitales que Johanna Drucker va a denominar como humanidades generativas y que nosotros eh, empezamos a denominar como humanidades intermediales. Eh, dicho de otro modo, aquí el problema no está en pasar eh, o en sustituir, digamos, esas expresiones, esas formas matéricas, esas formas de cultura, digamos, que nos han habitado, eh, para pasar, digamos, a la cultura digital, a la cibercultura y a lo computacional, sino encontrar un punto, un punto de articulación, un mediador eh, eh, conceptual, expresivo y práctico que nos permita conectar eh, tanto las bases de datos eh, eh, como mm, esa, esa, ese carácter matérico del archivo eh, en una exploración que nos perfectamente puede conducir. De, de una base de datos poética, el archivo concebido en este caso como una base de datos poética, a una suerte de poética de las bases de datos. Eso implica reconocer, no dar un salto abrupto, no saltar de lo que Alejandro Piscitelli denominaba como el paréntesis Gutenberg, un poco aludiendo a la figura de, de Marshall McLuhan, saltar del paréntesis Gutenberg al paréntesis Tim Berners-Lee, es decir, saltar de la cultura letrada, directamente a la cultura digital, sino que hay una especie de negociación, un campo de, eh, que media, digamos, entre formas de expresión y de reflexión que atraviesan por las formas que instalaron las artes liberales, en las que se gestó, digamos, el humanismo más clásico, que estaban vinculadas a la retórica y a la música, pero que además tenían como su antagonista, que debería ser incorporado y que posteriormente fue incorporado en otras formas posteriores del proyecto humanístico eh, asociados a las artes, al potencial de las artes mecánicas. Asimismo, la posibilidad de integrar esas formas expresivas que instala el arte moderno con una representación muy clara en las artes visuales, en las artes del cuerpo, y teniendo, digamos, como su antagonista o como su contraparte dialéctica a las artes populares. Pero no bastando con esto, es fundamental digamos, eh, integrar en estas formas, en esta construcción de lo que Johanna Drucker denomina, mm, entre comillas los argumentos transmediales, yo no estoy tan de acuerdo en que en que volvamos, digamos a ese, a ese eh, paradigma o a esa perspectiva eh, logocéntrica, eh, digamos de, 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 de la retórica pero que ella dice probablemente está vinculada con un nuevo tipo de diseño, un diseño transmedia una, una noción de diseño que supera la idea instrumental, digamos, del diseño aplicada el diseño y convierte el diseño en una potencia arquitectónica, una potencia articuladora de una especie o de una nueva forma de obra de arte total en el contexto contemporáneo, que implica, por ejemplo, la articulación de ese diseño aplicado, el diseño gráfico, el diseño visual, el diseño industrial, con la comunicación, esa esa forma, digamos, expresiva y de creación que permite la reproducción técnica de, de las obras y de los productos culturales hasta llegar ahí sí a lo que denominamos como artes computacionales o artes digitales, que implican, digamos, el reconocimiento más allá de los aspectos o no solamente los aspectos funcionales del código para dar lugar a la programación creativa, al diseño interactivo, al diseño computacional que nos llevan desde un aspecto tan fundamental como la experiencia de usuario hasta la inteligencia artificial. En ese ámbito que articula nuevas formas de memoria y viejas formas de memoria, nuevas formas de experiencia y viejas formas de experiencia, es que nosotros marcamos una, una perspectiva o hacemos un planteamiento de aproximación al archivo desde la perspectiva de las humanidades intermediales. Una visión que negocia. Eh, eh, lo más, eh, eh, digamos, esencial de la, de la cultura popular, eh, de las artes mecánicas, con la potencia, digamos, de las artes computacionales. Y es que creo que las transformaciones en los campos discursivos no pueden dar la espalda a las realidades sociales y culturales que vivimos. No podemos pensar un archivo explorado solamente en clave computacional, en un contexto, y lo acaba de mostrar, y lo acaba de marcar la pandemia, en el que un porcentaje altísimo de la población no tiene acceso a Internet, tiene si tiene acceso a, 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 a las redes eléctricas, lo hace a través de sistemas de, de, de compra eh, prepago. ¿no? Entonces... Digamos que de alguna manera esa idea de humanidades intermediales y la exploración intermedial de un archivo como el de León de Grave pretende eh, generar puentes en lugar de tensiones entre formas de experiencia, entre formas de memoria, entre formas de comunicación que saltan fácilmente y recorren fácilmente lo más básico de la experiencia, que sea en lo analógico, en el encuentro, en el encuentro cara a cara, hasta llegar al ámbito de lo digital y de lo computacional y eso es un poco de lo que vamos a ver a continuación. ¿Con qué nos enfrentamos nosotros, digamos, en este en este ejercicio y en este proceso de exploración del archivo? Bueno, para quién íbamos a diseñar. Y ahí fue donde arrancamos un proceso muy potente, muy interesante con el equipo del salón de nuevas lecturas de la fiesta del libro y la cultura de la ciudad de, de Medellín, un espacio que renunció a ser feria para apostarle a un trabajo de formación de públicos y de promoción de, de lectura y de escritura, y con quienes eh, desarrollamos una parte muy importante. De este proyecto y a quienes les debemos, digamos, algunos de los de los desarrollos y en de los espacios de difusión y aplicación del proyecto más potentes. Entonces, en ese contexto, con el equipo de facilitadores de, de lectura de distintas organizaciones eh, dedicadas a la promoción de la lectura y la escritura en la, en la, en la ciudad, eh, hay personas ahí como César Mazo. Eh, eh, Gregorio Herrera y una serie de actores que están comprometidos con estos procesos, pues ellos conocen muy bien sus públicos y empezamos a identificar, digamos, unos, unos arquetipos, un poco usando las estrategias de diseño centrado en el usuario, que nos empiezan a marcar, digamos, una ruta alrededor de la cual tratar, explorar y experimentar con el archivo de León. Tenemos un personaje como Joaquín Velázquez, por ejemplo, de 83 años, jubilado, eh, que tiene acceso básicamente a los contenidos más tradicionales de la cultura y una aproximación de lo más convencional a la literatura. Hasta llegar a personajes eh, como Daniel Soto, por ejemplo, o como Simón Muñoz, que conectan perfectamente con las formas eh, de expresión y de relación propias de la cibercultura. Ahí nos encontramos con un primer problema, cómo conciliar en un mismo proyecto experiencias, eh, y medios que impactaran o que permitieran vinculación afectiva, emocional y experiencial con públicos tan diversos. A partir de ahí eh, empezamos, digamos, a, a desarrollar un trabajo de, de estudio de públicos y una estrategia distinta de caracterización de esos públicos. Aquí les dando, digamos, una serie de eh, de, de, de de formularios que desarrollamos eh, y que diligenciamos de la mano de los visitantes eh, a la versión del año 2018 del Salón de Nuevas Lecturas, que nos empieza a perfilar, eh, digamos, una, una manera distinta de aproximarnos y de definir esos públicos que están vinculados con, digamos, su experiencia estética en relación con el espacio. Y muy en la línea de otros estudios de públicos, sobre todo los estudios de públicos de los museos, encontramos... Eh, digamos, tres posibilidades de agrupar esos perfiles. Uno, que se refiere a la actitud de los sujetos frente al espacio, o sea, cómo hay personas que llegan y todo lo tocan, todo lo miran. Hay personas que algunas cosas tocan y algunas cosas miran. Y hay personas que definitivamente se eh, eh, sustraen, digamos, de la experiencia, que miran a lo lejos, que miran con reserva. Eso nos dio lugar a estos perfiles de exploradores tímidos y escépticos. Luego, tipos de valoración de la experiencia. Eh, empezamos a identificar personas a partir de las entrevistas eh, y el trabajo que hicimos con los, con los públicos de la versión anterior del Salón de Nuevas Lecturas, que son lo que nosotros llamamos asertivos, usando, digamos, ese, ese neologismo, eh, eh, esa palabra, ese terminacho que se ha puesto de moda, pues que finalmente eh, reciben con interés y con gusto la experiencia, los indecisos en, lo, en los que encuentran estas formas emergentes de lectura y de escritura y expresión, pues eh, algunas resistencias, pero también algunas sorpresas y los críticos que definitivamente dicen, eh, yo con esas formas de lectura, de escritura y de creación no, no me meto. Luego eh, encontramos, digamos, un triple, una triple configuración en relación con las dinámicas de apropiación cultural, las personas que, digamos, no solamente iban a visitar las experiencias, sino que... Eh, eh, se encargaban, digamos, de comunicar, de contar, de generar relatos, eh, las conversaciones cotidianas de la ciudad alrededor de lo que vivieron en esos espacios. Eh, los diseminadores que básicamente eh, contaban, pero sin invitar, los disociadores que decían, por allá no vaya. Entonces, sobre esos, sobre esos perfiles construimos, digamos, este, este diagrama eh, intentando digamos que tiene múltiples combinaciones, este diagrama radial eh, le permite a uno, eh, combinar, digamos, esa dimensión de apropiación cultural con actitud frente al espacio, que no necesariamente son coincidentes, pero lo que nosotros hicimos fue agrupar como los, los polos eh, de, eh, de esos perfiles, eh, digamos, el polo eh, que es como el, el arquetipo negativo, o sea, es la persona con la que uno tiene que trabajar más fuerte. Porque va a ser la que no le gusta la experiencia, la que no se va a acercar, la que no va a participar. ¿Cómo logramos? y fue una de las, de las apuestas que hicimos en el desarrollo eh, y hemos hecho en el desarrollo del proyecto, cómo lográbamos convertirlos por lo menos a diseminadores indecisos y tímidos? Los diseminadores indecisos y tímidos a los asertivos, socializadores y exploradores, sostener los socializadores. Asertivos y exploradores a través de una experiencia rica, satisfactoria, pero logrando pequeñas conversiones, digamos, en el tránsito de un, de un perfil o de un, eh, de un, de un tipo de, de respuesta frente a la experiencia que se ofrecía en relación con las distintas plataformas y, específicamente, en relación con lo que es la, el Salón de Nuevas Lecturas, que es una propuesta, digamos, eh, instalativa, espacial, eh, interactiva. Luego, empezamos a construir, a usar, digamos, miren que aquí hay una, una combinación que ya les voy a mostrar de distintas estrategias eh, de, de vinculación, de estudio, análisis de los, de los públicos, eh, que nos permitieron, digamos, a partir de las entrevistas, empezar a construir, muy en la lógica de, de, de las metodologías ágiles de desarrollo de software, pues empezar a construir unas historias que nos marcaran unas, unas tareas que no son tareas en el sentido de actividades funcionales como en el desarrollo de software, sino, digamos, unas tareas vinculadas con la apropiación del archivo. Y nos empezaron a marcar una ruta hacia las soluciones, hacia las interfaces o hacia los dispositivos que nosotros tendríamos que empezar a modelar con base en las experiencias anteriores que se proyectaban, digamos, en la versión del Salón de Nuevas Lecturas del año 2019. Eh, eh, asimismo, entonces, agrupamos buena parte de esas historias de usuario y empezamos a definir eh, unos, unos temas articuladores que nos empezaban nuevamente a marcar una ruta de trabajo y una ruta de diseño. Entonces, desde la dimensión de los públicos, digamos que nosotros lo que hicimos fue utilizar eh, algunas estrategias de construcción de arquetipos de usuario, la técnica, arquetipos de usuario o diseño a través de eh, personas o personajes, del diseño centrado en el usuario, algunos elementos de las eh, metodologías eh, de desarrollo ágil de software y una aproximación eh, sobre todo desde una perspectiva estética a esos públicos con los que íbamos a trabajar. Y a partir de ahí empezamos con pequeñas provocaciones como esta, un hipermedia que eh, desarrollaron un grupo de estudiantes del pregrado en comunicación social y que se convirtió en la primera salida al aire de, eh, del proyecto, eh, que básicamente lo que planteaba era a través de un, de un eh, contenido hipermedia, eh, una, una aproximación, eh, digamos, a través de pistas, de enigmas, a eh, el trabajo del León. El hipermedia está disponible, está en red, se llama La Fanfarria Farragosa estaba en el sitio web de, eh, de, la, de la biblioteca y de, el Media Lab de la universidad. Digamos que el, eh, el hipermedia nos permitía transitar a través de distintas instancias y de distintos momentos de la vida y de la obra en esa relación que había y que se perfilaba, digamos, desde las lecturas iniciales eh, alrededor de, de la conexión entre música y poesía tanto en la obra de León como en la actividad cultural. Acuérdense que León eh, tuvo, digamos, mucho tiempo un, un programa, eh, digamos, de, de difusión y de comunicación pública de, eh, de, la, de la música eh, en, la, en la emisora eh, eh, nacional. Eh, y bueno, este, este es un juego, digamos, un juego interactivo que va llevando al usuario eh, eh, paso a paso por algunos aspectos de la obra de León. Aquí hay... En este momento, desconectar un momento la Emma para que ustedes puedan escuchar eh, un juego, por ejemplo, que los estudiantes proponen eh, trayendo, digamos, al contexto contemporáneo la obra de León y volviéndolo eh, una conversación eh, por eh, WhatsApp entre eh, Fernando González, y León de Grave, quien eh, en el caso de Fernando hace una suerte de traducción, digamos, de ese lenguaje eh, poético, farragoso, eh, eh, digamos, eh, que caracteriza la obra, la obra de León. Vamos a ver un pedazo de este ejercicio. Entonces, León de alguna manera le está... Eh, eh, escribiendo, haciendo una transcripción a Fernando del de poema y Fernando está haciendo de alguna manera un, un ejercicio exegético, un ejercicio interpretativo de, de, de ese texto. De, de y juegos de este tipo, ¿no? que acercan, que empiezan a conectar a, a, de manera atemporal, digamos, eh, a los personajes históricos con las realidades, las tecnologías y las formas expresivas de los públicos para los cuales nosotros estábamos perfilando el proyecto desde el comienzo. Volver a la, a la presentación. El hipermedia lo pueden consultar, eh, se llama La Fanfarria Farragosa y lo van a encontrar eh, fácilmente pues, a través de, a través de, de Google. Eh, muy bien digamos que uh, esto nos, nos empieza a marcar una primera ruta una primera ruta de, de exploración en donde aquí lo más importante eh, había sido generar interés curiosidad por la figura de león y esa curiosidad y ese interés es amplificado y potenciado a través de, de un proceso de formación con un grupo de jóvenes de la comuna 6 barrio 12 de octubre, de la institución educativa y cultural Jesús Amigo, en donde ellos, a través de sus actividades de formación en producción de contenidos audiovisuales y de contenidos digitales, de la mano de Alexander Herrera, eh, quien en su momento era, era practicante, era parte del equipo del Media Lab de AFIT, pues desarrolló un proceso con ellos en el que, eh, digamos, se, se generaban algunos enigmas que los jóvenes seguían buscando ellas de la figura de León de Grave en la ciudad de, de Medellín. Voy a ponerles un poquito de los cortos que ellos produjeron. Digamos, el pretexto era resolver unos enigmas y esos enigmas se resolvían a través de eh, una, una producción audiovisual eh, y una producción digital posteriormente. abrigando los recuerdos en archivos prevalecen. Un homenaje a su legado lleva su nombre presente, de barrotes a morales, una cultura viviente. ¿Qué podrá ser? ¡Ya sé! Empecemos con esta aventura. El, el ejercicio eh, fue llevando a los estudiantes a, al papel que eh, la figura de león eh, pues tuvo en la configuración de los nombres de espacios de lugares en este caso la biblioteca eh, león de grave en, en la ciudad de, de medellín es decir eh, en realidad, esta serie audiovisual es un, es un juego de ciudad, eh, es, es un juego ubicuo que eh, tiene como evidencia de, de su proceso y, y de su realización un producto, un producto audiovisual y otros productos que se fueron sumando en pequeñas experiencias de creación en lo alto de la Comuna 6 de la ciudad de Medellín. Eh, aparece otra, otra oportunidad muy interesante de trabajo eh, con eh, un grupo eh, de hip hop agrario, eh, básicamente que hace, que hace una conexión entre eh, el cultivo, el cultivo como performance y como mm, posibilidad instalativa a través de un proceso que ha liderado un, un rapero muy conocido en este, en este contexto que se, que se llama ACA o que se hace llamar ACA y que ha constituido, digamos, un colectivo de, eh, de trabajo eh, alrededor de, de agroarte en el contexto de la comuna eh, 13 de, de la ciudad de, de Medellín. Y se vincula al proceso. Eh, una productora eh, musical, Andrés y Natalia, son, digamos, los cómplices y los responsables de este, de este proceso eh, eh, que se llama ultrasonido estudio. Y empieza una colaboración entre este personaje que ustedes ven acá, eh, que es DJ Wamp, y Andrés, que es un productor profesional. DJ Wamp es un productor empírico que ha estado en el trabajo con los muchachos eh, 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 en el contexto de la Comuna 13, y empiezan una colaboración, en el desarrollo conjunto de un proyecto que denominamos Los 13 en la 13. Es decir, era la posibilidad de traer a los 13 panidas, a la Comuna 13 y a 13 raperos rapeando la ciudad de hoy desde la perspectiva de ese, eh, de ese, de ese colectivo, digamos, del mundo, del mundo de ayer. Un ejercicio bastante sincrético, bastante heterodoxo de eh, activación digamos de la figura de los 13 panillas así es como nace los 13 en la 13 aquí un poco de la grabación el disco pues está en proceso de producción esperamos que una vez termine el confinamiento pues se pueda terminar todo el proceso de, de grabación Bien, ese es un poco de, la, de las imágenes, digamos, de ese, de ese proceso de producción y de creación colaborativa que está en Ultrasonido Estudio con, con Natalia Cerna y con, y con Andrés alrededor de, de, este, de este pretexto eh, de, de creación. Hay un sitio web, digamos, que va a ser como el gran hub del de, de conjunto de la experiencia y es a, a partir de acá que empezamos a perfilar un, un mapa de plataformas en relación con esos públicos de acuerdo a esa, a esa caracterización que habíamos hecho previamente, en donde se empiezan a definir, digamos, estrategias como el hipermedia, tomar lugar elementos como el sitio web, el trabajo de producción audiovisual en el contexto del 12 de octubre, un juego de mesa eh, eh, que permite de alguna manera un trabajo... Eh, eh, más didáctico, y si se puede llamar, con la figura de los 13 panías, unas acciones en redes sociales y los tres en la 13. Y aparece en el 2019 la posibilidad de poner en conversación el proyecto que nosotros veníamos desarrollando desde la Universidad de AFIT, eh, desde la Biblioteca Luis Echavarría Villegas y desde el Media Lab, con eh, el Salón de Nuevas Lecturas de eh, un programa de, de la Secretaría de Cultura de la Alcaldía de Medellín que hace parte de la fiesta del libro y de la cultura y se empieza a perfilar allí con base en las experimentaciones y en las exploraciones que habíamos hecho pues la posibilidad de desarrollar una experiencia instalativa eh, un espacio interactivo con una serie de itinerancias eh, que se mantuvieron eh, por buena parte del de, eh, final del año pasado y de comienzos eh, de, este, de este año Ahí es donde se define, digamos, un, un proceso de diseño que implica negociar los distintos intereses, las distintas necesidades de las organizaciones que hacen parte del Salón de Nuevas Lecturas, eh, eh, la red de Casas de la Cultura, el Parque Explora, la Universidad Pontificia Bolivariana, eh, la red de bibliotecas públicas de Medellín, Bibliolabs, un conjunto de actores que tienen objetivos y propósitos muy distintos y que teníamos la oportunidad de encontrarnos con ellos en este pretexto de creación colectiva y colaborativa. Eh, empezamos luego de ese proceso a definir, digamos, los aspectos narrativos, lúdicos, performativos y espaciales del proyecto, a definir los mecanismos de vinculación de los públicos que iban a participar eh, y para darles un dato, eh, la participación en, este, en, este, en esta experiencia. Eh, alcanzó a 17 mil personas, según los datos que logró eh, recoger eh, eh, el equipo del Salón de Nuevas Lecturas. Eh, el, el nivel, digamos, de las interfaces que finalmente iban a permitir el despliegue de esos medios y esas plataformas, unas actividades que estaban vinculadas al diseño de guiones eh, para la mediación, digamos, de, de la experiencia por parte de un equipo de mediadores. Muy profesional que tiene el Salón de Nuevas Lecturas y finalmente la definición de aspectos de montaje e itinerancia. Digamos que en este momento el proyecto alcanzó unas dimensiones que nosotros no nos esperábamos. Eh, digamos que nuestra fortaleza eh, ha estado en la producción básicamente de, de, de contenidos digitales, de estrategias transmedia, por la mayoría de ellos soportados en, en contenidos digitales y en contenidos audiovisuales. Y entró aquí de manera muy, muy fuerte eh, la experticia del Parque Explora en el desarrollo de, de museos y espacios y espacios interactivos. Voy a pasarles un poco qué fue el proceso de diseño y los resultados de, eh, del salón de no lecturas. de este proyecto está vinculado a la necesidad de la sala patrimonial de la biblioteca de la Universidad de Abfit de buscar otras mediaciones para eh, material pues culturalmente relevante, en este caso el archivo de Levante de Grey, eh, pero con un reto particular, y era como cómo acercar ese archivo que ha sido construido sobre zonas lógicas en un momento histórico particular a las nuevas generaciones. Eh, del otro lado, el Media Lab de la Universidad de Afib contribuyó pues, aportando el conocimiento que tiene en, en el desarrollo de estrategias transmedia eh, y construyendo ese puente entre el archivo y, y un nuevo tipo de públicos eh, de cara pues, a, a favorecer procesos de, de apropiación de, de ese archivo. salón de nuevas lecturas este año es sobre león de grave quisimos hacer un lugar imaginario un pueblo y la idea es invitar al visitante a que entre a este pueblo como cuando uno viaja cierto es es un viaje a un lugar que no existe pero donde podemos sumergirnos en la obra de león de grave en su vida y en el impacto que esto generó también para nuestra sociedad En el grupo del Salón de Nuevas Lecturas fue participar, como en la co-creación que todos hacíamos en, como con las diferentes instituciones y las diferentes personas que integraban esas instituciones. El trabajo fue un trabajo muy dinámico. En el cual partimos de un contenido de un autor, pues, de una obra literaria de un autor de León de Greve, y con el cual pudimos hacer muchos ejercicios de ideación guiados por EAFID, que era pues, como la entidad que, que coordinaba como la dirección de ese contenido, y e íbamos relatando o haciendo procesos ideativos para la, para la generación de las experiencias que hoy se encuentran en, dispuestas en el, en el Salón de Nuevas Lecturas. Eh, seguramente es se muchas personas y muchas organizaciones, pero no se me puede olvidar mencionar uh, el trabajo maravilloso del área cultural de, de, de Confama eh, y posteriormente la vinculación de, de Confenalco, digamos, a, a, al, al proceso que dieron lugar a esta villa de muchos, de muchos nombres. Esta propuesta instalativa eh, está, digamos, planteada eh, alrededor de, de varios eh, lugares, pero además de un lugar que tiene muchos nombres, como los otros Joes de León de Greif. Un día la villa se llamaba Legris, en la tarde se llamaba Aldecoa, en la mañana Stepansky, eh, y luego se llamaba Villa de la Noche. Era una villa eh, de muchos nombres en donde se desarrollaron distintas experiencias. Una con un asistente de voz que programamos y que diseñamos junto con Sara Melisa Gallego con Natalia Moreno, eh, con Jonathan Cuartas eh, y un equipo de trabajo eh, vinculado que permitía de alguna manera encarnar algunas de las instancias y de las eh, eh, personalidades que tenían eh, un peso relevante en eh, la vida y en la obra de, de León eh, de, de Grave. Eh, eh, tenemos acá el Expreso Intertop, Intertropical que nos permitió de alguna manera eh, instalar ese viaje imaginario entre Bolombolo y Corpilombolo y poner en la gigantografía ese mapa que veíamos al comienzo eh, eh, hecho por León de Grave eh, y que ubicaba de alguna manera nos ubicaba de alguna manera en esa región de, de Bolombolo eh, tanto a través de elementos físicos como a través de una experiencia de realidad virtual el cuarto del búho que fue básicamente un juego un juego de escape donde eh, Carolina Cortés, por ejemplo, eh, hizo las locuciones para una serie de, de piezas que estuvieron ahí en otros lugares pues, después la, de, la, de la exposición interactiva. La Plaza de las Quimeras, que nos permitió hacer un juego con los pingüinos, los búhos y todo el bestiario que habita la obra del León de Grave. Eh, eh, este espacio que nos permitió poner en juego un tarot, un oráculo que está, digamos, configurado a partir de... De 13 temas, 13 lugares, 13 acciones eh, eh, y los 13 panillas finalmente, que está complementado con eh, realidad aumentada eh, y digamos una reproducción, una reconstrucción del café el automático de la ciudad de Bogotá, ese centro, digamos, ese centro de la vida intelectual de, eh, de León, que permitió el desarrollo de talleres y actividades. De co-creación de distinto orden en el marco del proceso. Estaba también el Mirador Panía, que era un espacio donde estaban los 13 Panías y que permitía, digamos, a través de un juego de espejos, identificación con, eh, los, con los distintos públicos. Eh, estas son algunas de las imágenes, digamos, de la experiencia puesta en juego. El Oráculo tenía, digamos, unos, unos pitonizos y unas pitonizas haciendo en algunos momentos un performance. Aquí está Gregorio Herrera y Carolina Muñoz. Eh, digamos, haciendo a veces de pitonizos y activando el tarot en una experiencia de conversación eh, eh, cara a cara. Eh, este es un poco del panel, cómo estaba configurado con esas piezas del tarot que están aquí, que fueron ilustradas previamente por una estudiante ya egresada del programa de comunicación social, Susana Morales. Eh, y eh, digamos, esas, esas, eh, esas cartas, al pasar por encima, la, la tableta o, o hoy pues al pasar por encima un móvil descargando la aplicación de realidad aumentada pues nos permiten eh, de alguna manera ver una animación de la carta y en la minería textual que hicimos de la obra de León acceder a un verso, a un fragmento de la obra del mismo, del mismo León. Es decir, eh, hay un juego, hay un interjuego entre esa, ese asunto combinatorio del tarot o del oráculo y la posibilidad de ampliación y expansión de la visión propia de la realidad aumentada. Esta es eh, la otra parte del tarot que corresponde a los tres panías, ilustrada por eh, eh, Juan Pablo Castaño, que pues, estuvo y ha estado a lo largo de todo el proyecto. Eh, eh, digamos que el, 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 el anverso de las cartas está eh, configurado por eh, una, una figura fragmentada de un búho, que es como el paralelo tropical del, del cuervo Edgar Lampó. Si Edgar Lampó tenía un cuervo, pues León de Gray tenía su búho gótico tropical. Eh, y eh, bueno, Natalia Moreno y, e Isabel Castaño pues, se encargaron de diseñar como la mecánica eh, y los distintos componentes en detalle de este, de este componente del proyecto. Eh, posteriormente se hizo pues como la instalación de un, de un vagón del tren para desarrollar ese viaje eh, imaginario, este es un poco una vista de experiencia de realidad virtual, además de la experiencia física de uso eh, y el recorrido de recorrido de, 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 del vagón, del espacio del vagón, con, con esa fotografía del, del finalmente, el, 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 el usuario se enfrenta a ese, a ese viaje imaginario transitando del, del río cauca eh, a, eh, a una navegación en, 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 una, en un barco vikingo eh, por eh, las nubes eh, nórdicas y un juego, pues que espero que cuando publiquemos esa experiencia, ...de realidad virtual para web, ustedes puedan eh, descubrir... Eh, ...en eh, el sitio web de, del Media Lab y en la biblioteca de la Universidad de Afit. Esta es un poco una imagen de esa gigantografía que hicimos... Eh, ...que diseñó muy bien el, el Parque Explora... ...con unas mirillas que recogían algunos elementos de la vida... ...y de la obra de, de León... ...y que permitían un recorrido y una, y una amplificación, digamos... De, ese, ...de esa pieza tan importante... En, eh, en, ese, en ese archivo eh, que está dispuesto en la, en la sala patrimonial. Este es un poco el asistente de voz. El asistente de voz eh, tiene básicamente una, una ruleta. El asistente es un asistente que, que fue diseñado eh, como una aplicación eh, sobre, sobre Angular en línea, que no necesita instalación, que está abierta, que tiene una forma, tiene a la base un algoritmo de inteligencia artificial que permite el reconocimiento ágil de, de la voz y, eh, y una, un, digamos un, unos componentes de Machine Learning muy básicos, muy sencillos, que le permiten a cualquier usuario entrenar para este propósito, lo hicimos nosotros, pero le permite a cualquier usuario entrenar el, el asistente para, para, otros, para otros propósitos. Eh, esta ruleta ha sido virtualizada y se va a ofrecer pues como parte de la experiencia en línea del de proyecto. Les voy a hacer una demostración muy, muy rápida del asistente, el asistente básicamente eh, lo que busca es eh, dar, dar voz eh, traer del más allá eh, a un personaje que ustedes tendrán que descubrir después eh, de la vida de León de Greiff entonces uno, eh, digamos en el contexto de la instalación uno ingresaba al espacio y empezaba a conversar con la bola de cristal y, y a través del micrófono, en el caso de eh, la interfaz digital, uno accede, digamos, a, a, al sitio web, activa el micrófono y empieza a interactuar con el eh, asistente eh, y hacerle, y hacerle eh, preguntas. En este caso, eh, voy a preguntarle varias cosas. ¿Tienes hijos? Tres. Todos mis chicos cultivando el huerto de la sapiencia. ¿Conocías a León? Rimador de ensueños, tañedor de flauta o solo viajero de inhóspite asfalto. ¿Qué tanto lo conociste? Amor y dolor en alterna secuencia vivimos los dos. Y es la canción. Sempiterna pugna entre siempre y entre Dios. Y por siempre él me deseó oh, tú, señora mía. Bueno, y no puede continuar... Oh hasta que descubra quién es el personaje que se esconde de, de, detrás, de esta, de, de entrada, detrás de esta voz ciberfantasmal. Eh, este, este trabajo, digamos, fue recogido y sistematizado a través de, de un artículo que, que escribimos Sara Melisa Gallego y yo. Ella participó en todo el proceso de diseño y este es un ejemplo de cómo, de cómo eh, experiencia de usuario, eh, diseño e ingeniería se articulan, digamos, en un producto para la apropiación de, de archivos. Bueno, estas son otros componentes de la experiencia, el bestiario, eh, un juego, digamos, con, con eh, la creación eh, de lenguaje, digamos, y de términos, los neologismos, arcaísmos, que usaba León de grave para dar, digamos, un tono grayfiano a eh, los textos que se producían en el marco de la experiencia, algunos juegos con eh, los bestiarios, eh, el, el cuarto o el juego de escape que estaba dentro del proyecto. Y bueno, y esto que creo que es fundamental ya para, para ir cerrando y abrir el espacio de preguntas, que tiene que ver, digamos, con todo el equipo de la biblioteca. Eh, Gloria Patricia Ospina ha sido, digamos, pilar fundamental de este proceso. María Isabel Duarte ha sido casi que la guía en esta experiencia de inmersión en el, en el, en el archivo eh, de León. Eh, Luis Alejandro Cárdenas, del de, eh, Departamento de Comunicación Social, ya hemos estado acompañando todo el tema de experiencia de usuario del, del proyecto, eh, la alianza, digamos, fundamental y vital para, para este proyecto con la Fiesta del Libro y la Cultura, el Parque Explora, el Sistema de Bibliotecas, la Red Catul con Fenalco, la Biblioteca Pública Piloto, y un equipo humano precioso, digamos que esto... Ha sido una gran conversación, yo se los decía al comienzo de la presentación, este, este proyecto es un proyecto polifónico, multivocálico, que está lleno de múltiples habilidades, de múltiples eh, saberes, el trabajo de Natalia Moreno en la, en la coordinación general eh, y logística, en la investigación, digamos, alrededor del proyecto, Sara Gallego, que la mencionaba ahorita, Isabel Cristina Castaño, Juan Pablo Castaño en todo el trabajo. Visual, gráfico, eh, eh, y bueno, y personas que se van sumando al proyecto, como Juan Pablo Concha, marina Parra, un equipo de estudiantes de pregrado, eh, de entre los que quiero destacar el trabajo de, de Susana Morales, un trabajo de ilustración muy interesante, el equipo, digamos, de, del semillero de investigación narrativa narrativas transmedia, Don Alexis Restrepo, Isabela, María Paula, y un equipo nuevo pues, que se ha venido vinculando en el, en el proceso eh, de desarrollo. Eh, esto es, esto es la, la fanfarria, eh, un proyecto que busca transitar de una exploración, eh, digamos, a través de las dimensiones computables de los archivos culturales a esas dimensiones no computables y eh, experienciales. Eh, hasta acá, pues, la, la presentación. Eh, abrimos el espacio para, para las preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias Mauricio, muy interesante, muy bello el proyecto. Eh, pues nos hace ver también como, digamos que si bien la investigación es, digamos, súper meticulosa, también pues chévere identificar cada medio, digamos que tiene su, tiene un sentido el, el uso de cada medio, ¿no? O sea, cada medio trata de, de transmitir de acuerdo a sus posibilidades, pues de, de todo el universo de, de León de Gray me parece súper pertinente, digamos, como todo este proyecto para ver las posibilidades transmedia que genera y que también nos abre la puerta para investigar, ¿no? eh, Voy a mirar aquí algunas de las preguntas que, que han hecho durante la charla. Voy a tratar de, de porque hay varias. Eh, bueno, nos preguntan aquí, por ejemplo... Con respecto al proyecto, ¿cuántas personas estuvieron involucradas en la realización de la Fanfarria Faragosa? ¿Cuánto tiempo tardaron en realizar este proyecto? Bueno, el conteo el conteo total eh, no ¿Sí? lo tengo definitivo. Es un equipo grande de personas que, que han entrado, que han salido, se han vinculado por, por un semestre, por un periodo, digamos, en, en acciones específicas. Pero es un, equipo, es un equipo de producción grande que viene del mundo del diseño la ingeniería de entretenimiento digital, la comunicación social, las artes, es un equipo multidisciplinario. Eh, el, el periodo, nosotros arrancamos en el 2018 y el proyecto está finalizando, eh, digamos, la etapa de producción. Ya lo que estamos haciendo es terminar de hacer adaptaciones de algunas de las experiencias que, que pasaron en el... Eh, eh, o sea, que estuvieron en la experiencia interactiva, las estamos, digamos, adaptando para que queden en el hub, en el, en el sitio web que Alejandro Cárdenas e Isabel Castaño están diseñando y que va a estar a disposición, pues, en el sitio web de, de la biblioteca y en el sitio web de, del Media Lab de Afit para disfrutar, para jugar con el asistente de voz, para vivir en línea la experiencia de, de realidad virtual. Eh, y jugar con los otros elementos, pues, de realidad aumentada y con las demás piezas que tiene el, el proyecto. Uh -huh. eh, aquí también nos preguntan eh, qué lenguajes de programación utilizaron para hacer la, el hipermedio. Digamos, como la parte del juego y esa, esas partes interactivas. que Hay, hay dos versiones del, del hipermedio. Una, digamos, in, de, de escritorio que, tiene, que se creó sobre, sobre un entorno para el desarrollo de, de productos interactivos que se llama, que se llama Clint. Y, eh, digamos, la otra solución que es la que ustedes vieron ahora, que está sobre, que está sobre WordPress y que es un mashup, digamos, de, de distintas herramientas y de distintos recursos, desde Genially, eh, pasando por, por YouTube, eh, digamos que hay más que, más que programación, hay un diseño pues de, de interacción a través de un, de un mashup de, de herramientas y de plataformas. Lo que sí está, digamos, eh, desarrollado eh, usando algunas librerías pues, de, de Google, eh, de reconocimiento de voz y, y algunos algoritmos de inteligencia artificial, fue el caso del asistente de voz, que se integró pues a través de, de una aplicación en, en Angular. Para lo otro sí. se ha usado Unity, eh, básicamente, y algunas librerías, pues, eh, que, que hacen match con Unity para la experiencia de, de realidad eh, eh, virtual. Uh -huh. Yo creo que podemos cerrar con esta última pregunta, digamos, eh, en torno, digamos, al, al, al audiovisual, digamos, ¿cuál es el, el, el peso en conjunto del transmedia, digamos, que responde a una sensibilidad, sensibilidad tendida a la perfilación del público o es más como una expresión del grupo productor? Eh, eh, es, un, es un juego de ida y de vuelta eh, digamos de, tenemos desde el hipermedia que es una de las primeras piezas que, que se produjo que lo que busca es eh, acercarse digamos al, al lenguaje de los jóvenes eh, simulando esa interacción a través de, de whatsapp por ejemplo en una conversación eh, poética y exegética hasta digamos la, la producción eh, colaborativa de las piezas que hizo alexander herrera con con el equipo de chicos de, del 12 de octubre. Entonces, digamos que lo audiovisual tiene, tiene distintas instancias y juega distintos papeles. Uno, el primero de provocación, el segundo de participación, y el tercero, que es el caso de la experiencia de, de realidad eh, virtual, eh, que busca, digamos, sumergir a, al público en, en ese viaje imaginario que nos propone León de Greif entre Bolon y, y Corpilombolo. Entonces, lo audiovisual tiene, tiene pesos distintos, nos ayuda a modular, digamos, eh, eh, de distintas maneras la, la experiencia y es un asunto de ida y vuelta, desde las preferencias de los públicos hasta su participación y su implicación. Y aquí hay una última pregunta eh, que nos dicen, eh, digamos, que hasta qué punto representa un reto no no alterar o no tribalizar la, la obra de León de Greiff y llevarla, digamos, en otros medios narrativos. Ese es, el, ese es el reto. Nosotros partimos de un principio y fue, eh, por ejemplo, en la relación música-poesía de, de la obra de León, por alguna mención que hizo, que hizo eh, Belisario Betancourt, que era pues amigo suyo y se encargó de publicar en, en su editorial. Eh, creo que la, la edición más completa y la edición corregida de, de su obra. Eh, no hicimos adaptación, por ejemplo, o musicalización de su poesía. Entonces, uh -huh. digamos que para nosotros el, el archivo es un detonador cultural. Nosotros intentamos hacer, hacer adaptaciones, eh, pero la, la trivialización es un riesgo. Eh, siempre eh, intentamos ser pues, respetuosos con la obra pero sobre todo respetuosos con las dinámicas de los públicos a los que esa obra terminó, terminó tocando. Siempre es un riesgo, siempre es un riesgo y, es, y los más puristas seguramente eh, dirán que, que aquí hay una caricaturización de la figura de León. Nosotros eh, intentamos que no, que no lo fuera así, eh, pero también intentamos recuperar esa dimensión juguetona y beligerante de, de, de León en, en las distintas acciones y en los distintos procesos. Bueno, yo creo que eso es como un resumen de, de las inquietudes que, que surgieron. Eh, yo creo que podemos cerrar esta, esta sesión. Muchísimas gracias, Mauricio. Estuvo muy interesante. Eh, digamos que nos permite un panorama de investigación y de, también de todas las posibilidades que ofrece, digamos, este tipo de proyectos que definitivamente no se puede hacer solo. Hay que utilizar todas las disciplinas posibles para generar un conocimiento y, digamos, crear eh, una, una forma de trabajo colaborativo que cada vez se está utilizando más en este tipo de trabajos, ¿no? Sí, completamente de acuerdo. Y, y sobre todo un, un proceso de, de creación colaborativa. Mi tarea, y lo digo por, por una de las preguntas que, que estaba dentro, de, dentro del chat de, de la transmisión, eh, Digamos que es un trabajo de orquestación, o sea, el trabajo de coordinación implica estar en, en los distintos equipos creativos, eh, acompañar el proceso desde el diseño conceptual, eh, meterse en algunos casos en la solución de, de problemas técnicos, tener ojos en todas partes, el equipo mismo, delegándose funciones de coordinación y respecto a la financiación. Este es un proyecto pues, que, que se financió en parte, en una parte muy importante con presupuesto de la biblioteca. De, de la Universidad de AFID, de, de eh, la Vicerrectoría de Descubrimiento y Creación de la Universidad. Eh, la otra parte, digamos, tuvo que ver con los aportes de, del Salón de Nuevas no Lecturas de, de, la, de la Fiesta del Libro y la Cultura en la ciudad de, de Medellín. Y, y bueno, y hay cosas que se han hecho con autogestión. Bueno, es una combinación, digamos, de, de distintas fuentes de financiación sobre el principio de que... Nosotros en Colombia no podemos hacer proyectos transmedia como se hacen en Hollywood o como se hacen en otros lugares y que son el resultado de sumar esfuerzos, intenciones y, y, y propósitos interinstitucionales e intrainstitucionales. Perfecto, Mauricio. Pues bueno, yo creo que ya podemos cerrar la, la sesión de datos y relatos. Muchísimas gracias por, por tu tiempo y por presentarnos este proyecto tan bonito. Eh, y nada, pues nos invitamos también a, a que estén atentos a la, a la programación virtual de la Cinemateca, que mientras estemos como pues, con todo este tema del confinamiento eh, siempre vamos a tener diferentes actividades y eh, estamos muy muy agradecidos pues con todos los invitados que han, que han aceptado este, para pues, participar en estos espacios virtuales. No, muchas gracias Muy a bien, ustedes, bien. a la Cinemateca por, por la invitación, es un gusto. Vale, Mauricio, muchísimas gracias. Entonces los invitamos a que estén pendientes de la programación virtual y nos vemos en, en otra ocasión.